Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado. La verdad que el año pasado, cuando se armó todo el lío del Burofax y todo eso, sí que lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido. Pero este año no. Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Siempre sobrepusimos el bienestar nuestro, el estar en nuestra casa y seguir disfrutando de esta vida que tenemos en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano, que es maravillosa. Pero bueno, hoy me toca despedirme de esto. Como dije antes, fueron muchísimos años, toda mi vida acá. Llegué siendo muy chiquito, con 13 años. No sé, lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club, La Porta, dijo que no se pudo por un tema de liga, pero escuché muchísimas cosas que se dijo sobre mí, por qué no seguía o lo que sea, pero te puedo asegurar que de mi parte también hice todo lo posible para quedarme, porque quería quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije, y este año sí que quería y no se pudo. Me hizo gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida, porque no lo pensaba, pero creo que no lo hubiese imaginado de esta manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Lo extrañé mucho durante todo este tiempo de pandemia, el cual no podíamos jugar con público.